primer desafío es hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Ya son 23 años, un espacio suficientemente grande, importante de tiempo, como para preguntarnos qué hemos hecho como país para el cumplimiento de acuerdos internacionales que nosotros hemos suscrito muy alegremente. Porque esos acuerdos implicaban cifras presupuestales, implicaban una estrategia específica. Y en ese sentido, creo que uno de los elementos positivos es la creación justamente de un viceministerio específicamente referido a derechos humanos y acceso a la justicia, y la intención de armar un plan nacional de derechos humanos que si es que se arma consensuadamente, pudiera dar lugar a una mayor toma de conciencia colectiva sobre la presencia y vigencia y la necesidad de que sean respetados los derechos humanos, particularmente de los niños y adolescentes. Esa sería para mí la principal conclusión como desafío más importante a partir de este programa. Yo creo que hay mucho que hacer. Yo no creo, no es que quiera yo ser pesimista, pero no creo que estemos avanzando en este sentido, por más que andemos firmando convenciones y demás, pero en la práctica, hasta que esto se convierte en un ejercicio concreto en la escuela y con un trabajo creativo del profesor, hay un gran trecho que todavía no lo veo